Saludos a todos. En este capítulo vamos a realizar una ilustración de tipo vintage, de tipo retro. Vamos a usar la fuerza que mantienen las texturas y los patrones, por ejemplo, lineales y alguna característica adicional que nos va a servir para aplicar ese tipo de aspecto sobre el diseño general. En primer lugar, vamos a generar desde archivo nuevo un entorno de trabajo. Voy a dejar en mi caso, por ejemplo, 2000 por 2000. Vosotros pues colocar la resolución que necesitéis, pulsamos en OK y lo primero que vamos a introducir es un rectángulo, concretamente con esa herramienta rectángulo, vamos a posicionarnos en el centro, en este caso vamos a hacer un diseño bastante cuadrado y manteniendo pulsada la tecla mayúscula y la tecla Alt del lado izquierdo del teclado, pulsamos el botón izquierdo del ratón y arrastramos, como veis más o menos, vamos a dejarlo aproximadamente así, vamos a darle... Un poco de grosor al trazo. Vamos a empezar aproximadamente un poco más. Vamos a dejarlo en 20. Luego, si hiciera falta, ajustaremos un poco más. Y lo que vamos a hacer a continuación es generar otro rectángulo en su interior. Vamos a mantener pulsada igualmente la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo del teclado. Pulsamos el botón izquierdo del ratón y lo generamos. Y así de esta forma también vamos a tener un poco... Más claro. ¿Cuáles son los ajustes de ese trazo? Así que voy a volver a seleccionar este exterior y le voy a dar un poco más, como veis más o menos 60. El interno vamos a rellenarlo de color negro, si queréis podemos desactivar directamente el trazo y rellenarlo, como digo, de un color negro. Luego también trabajaremos un poco sobre ese tema, ajustando algún detalle más. Y vamos a darle un poco más de forma a esas esquinas, para ello vamos a usar la herramienta elipse. Ya sabéis que podemos posicionarnos. Antes de nada, vamos a trabajar, por ejemplo, desde una de las esquinas. De igual forma, siempre en este caso trabajando con la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo del teclado, principalmente para mantener la relación de aspecto. Así que pulsamos, arrastramos más o menos a este tamaño. Vamos a dejarla así y a continuación manteniendo pulsada la tecla Alt con la herramienta de selección, como digo, manteniendo pulsada la tecla Alt del lado izquierdo del teclado, pulsamos y arrastramos para colocar aproximadamente esa copia en este punto, como veis, tenemos esas dos copias generadas. Lo que vamos a hacer es mezclar o por así decirlo, realizar una unificación del contorno con esta con esta circunferencia. Y en este caso lo que vamos a hacer es restarla. Para trabajar más cómodamente vamos a duplicar de igual forma esta de aquí. Vamos a colocar una copia en cada esquina como podéis ver. Vamos a seleccionar todas ellas con la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsada. Vamos pulsando con el botón izquierdo del ratón. Y vamos a cambiarla a color blanco. Ahí tenemos el resultado que buscamos. Desde este punto de vista, como veis, podemos... Realizar dos pasos. Si queremos obtener ese elemento recortado, podemos, ya sabéis, seleccionar ambos, concretamente el rectángulo y la circunferencia y aplicar ese efecto busca trazos o directamente desde ventana busca trazos, realizar, por ejemplo, ese menos frente o cualquier otra opción que nos permita luego eliminar. En el caso, como por ejemplo lo que vamos a hacer nosotros, que queramos directamente pasarlo a otra capa y dejar esta capa, como digo, inerte o sin edición, podemos dejarlo tal cual, ya que al final, a la hora de imprimir, va a salir como se ve prácticamente. Eso sí, para el caso de la circunferencia que queremos incorporar, como veis, en estas posiciones, lo que vamos a hacer es trabajar un poco más con ella, vamos a recurrir a la herramienta de selección directa, pulsamos... En el ancla de la izquierda, por ejemplo, como veis, pulsamos suprimir. Y para completar, vamos a hacer botón derecho de ratón, vamos a pulsar en unir para cerrarla. Con esto ya tendríamos una porción. La otra porción podríamos realizar añadiendo un nuevo elemento aquí para que nos... Vamos a hacer control Z y vamos a aplicarlo antes de realizar ese recorte para que se vea mejor. Vamos a, como digo, seleccionar. La herramienta pluma, nos colocamos en esa intersección, marcamos para añadir ese punto. Antes de nada nos vamos a asegurar de que tenemos seleccionado. Como veis nos tiene que aparecer ese simbolito del más. Ahora ya sí añadimos ese ancla. Y volviendo a la herramienta de selección directa, si ahora pulsamos en el ancla inferior, como veis, obtenemos esta apariencia. Vamos a pulsar botón derecho del ratón de unir y ahora ya es solamente cuestión de girar adecuadamente podemos usar la tecla mayúscula al lado izquierdo del teclado pulsada para a la hora de rotar cuando aparezcan esas flechitas en curva como veis ajustarnos los ángulos de 45 grados y así hacerlo más correctamente luego es cuestión de posicionar los elementos en cada una de las esquinas así que vamos a empezar aquí la siguiente podríamos hacer el duplicado directamente con la tecla alt como digo, pulsamos, arrastramos y soltamos. En esta posición podemos igual rotar o si queremos también podemos hacer un objeto transformar reflejo. Como ya sabéis, nos permite realizar este tipo de transformaciones. Luego podemos colocar con más efectividad utilizando las teclas, las flechitas del teclado. Y vamos a seleccionar estas, vamos a hacer... Control-C, Control-V directamente. Voy a hacer objeto, transformar, reflejo, en este caso en horizontal. Pulsamos en OK. Desplazamos el conjunto hacia la parte inferior. Colocamos y ajustamos hasta que estén en su lugar, que no aparezca la rayita. Y ya tenemos esos elementos terminados. Antes de nada vamos a seleccionar los componentes. En este caso, las formas que tienen el relleno, y voy a aplicarles un tono diferente, por ejemplo, este marrón de aquí, y al trazo obviamente le aplicamos el mismo valor. Ahí está, ya que el negro parece que es demasiado intenso para este tipo de diseño. Ahí tenemos el conjunto. Vamos a utilizar a continuación la herramienta rectángulo para generar un rectángulo que vamos a introducir en cada, una, en cada uno de estos espacios. Como veis, vamos a desactivar el trazo. Colocamos como relleno el mismo color marrón. Estamos ahora a tiempo de ajustar el grosor. Si lo queremos un poco más finito o un pelín más grueso, yo voy a hacerlo un pelín más fino. Y para darle una textura adecuada, me voy a acercar un poco más y vamos a generar con la herramienta rectángulo directamente o si queréis con la herramienta estrella. Ya sabéis que si pulsamos y arrastramos antes de soltar con el botón izquierdo del ratón podemos usar las flechas del teclado hacia arriba o hacia abajo para restar o añadir lados. En este caso me interesa, como veis, un triángulo. Y cuando ya esté generado lo que hago es mantener pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Todo esto hecho antes de soltar el botón izquierdo del ratón para dejar el ángulo adecuado. Vamos a utilizar la herramienta de selección directa. Podemos seleccionar o el ancla superior o las inferiores. La idea es estirar el diseño. Fijaros que tenemos algunos puntos que nos están ahí estorbando. Lo que podemos hacer es directamente seleccionar esas anclas y, como veis, eliminarlas. En el caso de que desaparezca la forma, botón derecho unir. En este caso, como veis, nos dice que los puntos no están dentro del mismo trazado, así que vamos a utilizar esa selección completa para poder hacerlo adecuadamente. Vamos a eliminar aquí, como veis, volvemos, botón derecho, unir. Y de todas formas, vamos a hacerlo también en la parte inferior para asegurarnos. Botón derecho, unir, ahí está. Ahora ya podemos hacerlo de forma mucho más efectiva. Vamos a hacerlo con estos puntos de aquí. Ahí está. Voy a utilizar las opciones de escalado para reducir el tamaño y luego procederé a alargarlo de nuevo. Más o menos ese valor está bien. Vamos a cambiarlo y darle un pelín solamente más. Vamos a cambiarlo también. En este caso a blanco para utilizarlo colocamos y comprobamos que efectivamente tenga el tamaño y el grosor que vamos buscando, si no lo ajustamos directamente con la mano, vamos a desplazar un poco hacia arriba. Vale, yo lo voy a dejar más o menos así, antes de nada voy a hacer un objeto transformar reflejo, en este caso lo voy a dejar hacia abajo. Ahí está. Y para completar, voy a subirlo un pelín más. Como digo, para completar casi hasta arriba, lo que voy a hacer es directamente duplicar, acercándome un pelín. Así que 100% de zoom, nos aproximamos y directamente, si queréis, con la tecla al pulsada, pulsamos y arrastramos. Como veis, aunque no mantengamos una consistencia... De separación perfecta, pero en este caso nos no puede servir. Vamos a ajustar más o menos esta última. Seleccionamos todas. En mi caso, en vuestro caso si os han quedado correctamente en el interior no lo podéis dejar tal cual. En mi caso, como veis, para colocarlas bien las voy a poner ahí. Y lo que voy a hacer es seleccionar este conjunto. Voy a agruparlo para trabajar más cómodamente con él, incluyendo el rectángulo objeto a agrupar. Y como digo, ya puedo duplicarlo y aplicarlo en otros puntos del diseño, concretamente en los otros huecos que nos quedan. Así que me voy a alejar un poco. Ahí está. Manteniendo pulsada la tecla, arrastro, respetando, como no, también la posición. En el caso... Como veis de que no nos quedará alineada lo que podemos hacer es mantener nuevamente esa tecla y al mismo tiempo que vamos alejándonos pulsar la tecla mayúscula. De esa forma como veis hace una alineación bastante efectiva. Vamos a dejarlo más o menos en esa posición. Y voy a hacer lo mismo para la parte superior. En este caso... Voy a generar, incluso voy a utilizar estos dos directamente, así nos va a resultar más cómodo. Vamos a hacer control C y en este caso control F para duplicarlo encima de ellos y luego con la tecla pulsada, en este caso, perdón, la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado pulsamos cuando aparezcan, como veis, esas rayitas y ahí lo tenemos. En el inferior voy a hacer objeto transformar reflejo, en este caso en vertical, pulsamos en ok y ahí tenemos el resto, aunque parezca un poco extraño cuando nos acerquemos, va a quedar bastante bien y luego una vez los hayamos imprimido, también como digo, van a encajar dentro de lo que necesitamos y con esto ya tenemos la base, podemos todavía, si queremos, añadir algún elemento decorativo en las esquinas, por ejemplo, podríamos introducir con la herramienta elipse o con cualquier otra herramienta de formas vamos a trazar una elipse. Voy a seleccionar la herramienta de selección directa. Pulsamos en el ancla superior. Convertir puntos de ancla seleccionados en vértices. Como veis ahí tenemos esa forma. Voy a darle el relleno del color que estamos aplicando. Voy a reducir un poco su tamaño. Y voy a generar un patrón. Por ejemplo, con la herramienta elipse voy a hacer una elipse. Aquí manteniendo pulsada la tecla mayúscula y la tecla Al, arrastramos y soltamos. Voy a colocarla un poco más adecuadamente. Vamos a introducir, por ejemplo, en este caso, un duplicado de este elemento a cada lado. Control D. O casi mejor vamos a hacer un control C, control V. Ahí está. Vamos a colocarlo. Escalando un poco el tamaño, voy a posicionarlo aquí y vamos a hacer lo mismo, vamos a duplicarlo con control C, en este caso vamos a utilizar control F, objeto transformar reflejo, lo dejamos en vertical, pulsamos en OK, colocamos con las flechas del teclado, si queréis también podéis utilizar la tecla mayúscula para hacerlo más rápidamente. Y aquí tenemos un patrón sencillo, como digo, podríamos hacer filigranas, podríamos también utilizar, en este caso casi mejor, seleccionamos objeto agrupar y voy a colocarlo en su lugar, lo podemos dejar tal cual, podemos rotar en un ángulo de 45 grados, como os he comentado antes, ya sabéis, manteniendo pulsada esa tecla mayúscula, ahí tenemos... El resultado, la cuestión es luego colocarlo. Control C, Control F, objeto transformar, reflejo vertical, de igual forma que hemos hecho en esos conjuntos que completan los huecos, también vamos a hacerlo con estos de aquí. Colocamos, como veis, con las flechas. Una vez ya tenemos la base, lo que vamos a hacer es introducir los elementos que van a completar el diseño. Vamos a empezar por ajustar un poco el color. Seleccionamos. Los elementos, edición, editar colores, volver a colorear ilustración. Vamos a pulsar en editar y vamos a buscar un tono un poco más adecuado que encaje un pelín mejor. Así, por ejemplo, como veis, está un poco mejor. Pulsamos en OK y vamos a empezar a añadir características. Por ejemplo, podemos utilizar una técnica... De texto que suele quedar bastante bien, aunque antes de nada vamos a colocar, por ejemplo, una banderola de las que tenemos disponibles dentro de esos símbolos. También podemos generarla nosotros mismos, ya hemos visto cómo hacerlo en capítulos anteriores. Abrir biblioteca y vamos a buscar ese paquete de vectores majestuoso. Como veis aquí tenemos alguna banderola, vamos a arrastrar y colocarla aquí en el diseño vamos a estirar desde la esquina pero manteniendo pulsada la tecla mayúscula al lado izquierdo del teclado ahí está en este caso podemos utilizar una combinación de ajustes aunque también podemos editarla directamente incluso de igual forma que hemos hecho con el fondo podemos hacer esa edición editar colores, volver a colorear la ilustración en el caso de que nos resulte complicado por ejemplo seleccionar determinadas características como son las líneas etcétera de esta forma como veis lo hacemos bastante rápidamente vamos a dejarlo por ejemplo así que queda bastante bien pulsamos ok y además podemos previsualizar de forma bastante interactiva el resultado y vamos a introducir ese primer texto por ejemplo Vamos a pulsar con la herramienta de texto, vamos a ampliar un poco el tamaño para trabajar mejor. Vamos a utilizar el tipo de fuente Niagara Solid. Vosotros, por supuesto, podéis utilizar cualquier tipo de fuente que encaje con este tipo de efecto. Vamos a poner, por ejemplo, Aruma Digital para ser originales. Ahí está, la mayoría sabréis a qué me refiero. Y más o menos en esta posición vamos a ajustar el color. En este caso podemos utilizar directamente el tono que tenemos de fondo. Vamos a seleccionar esa herramienta cuenta gotas. Como dispulsamos pulsamos y así lo encajamos. Como os decía un efecto que podemos aplicar, que luego lo vamos a ver en la parte inferior un poco más claramente es combinar un patrón por ejemplo lineal con el tipo de fuente para ello seleccionamos la fuente pulsamos control c y a continuación control b para pegarla pero detrás utilizamos la flecha del teclado para moverla por ejemplo hacia abajo y hacia la izquierda un poco vamos a acercarnos un pelín más y una vez ya la tengamos posicionada nos vamos a muestras y desde la biblioteca de muestras motivos, por ejemplo, gráficos básicos, gráfico básico de líneas. Aquí tenemos varios disponibles que podemos introducir. Como veis, ofrecen un aspecto bastante interesante. Vamos a dejarle, por ejemplo, así. Vamos a encajar eso sí Un pelín más. Incluso podríamos a su vez duplicar esta fuente nuevamente con control C, control B, desplazarla un pelín hacia la izquierda y ponerle un tono blanco para, como veis, separar el efecto aún más, ese efecto de rayas, y que no se coma el protagonismo inicial del texto. Vamos a dejarle, por ejemplo, así, vamos a introducirlo un pelín más. Vamos a seguir trabajando, vamos a añadir también otro elemento adicional, por ejemplo vamos a utilizar la herramienta elipse aquí en el centro. Manteniendo pulsadas tecla mayúscula y tecla del lado izquierdo, pulsamos, arrastramos y soltamos. Vamos a utilizar nuevamente la herramienta cuenta gotas para usar este tono que hemos recogido antes. Y vamos a darle un trazo de igual forma, seleccionamos el trazo copiamos ese color. Aunque antes de nada vamos a aplicarle un poco de trazo, porque si no, como veis, no va a funcionar, vamos a darle, por ejemplo, 20. Ahora ya sí se lo vamos a aplicar. No parece que tenga mucho interés, así que vamos a recuperarlo y vamos a arrastrar directamente como veis el relleno hasta el trazo, que es otra forma de asignarlo. Nos vamos a ir a la pestaña de apariencia, pulsamos en el trazo y vamos a marcar línea discontinua. Vamos a colocar 50 puntos para que sea un poco más gruesa, quizá un pelín menos, más o menos 30, está bien. Y a continuación vamos a seleccionar ese elemento, podríamos dejarle tal cual, pero también podemos duplicarle con control C y control F para ponerlo delante ajustar el tamaño y ponerle ese color blanco. Como veis es otra de las posibilidades que tenemos. Eh, vamos a seguir. Realmente lo que vamos a hacer es terminar, así que vamos a poner aquí también. Vamos a usar la fuente que estamos aplicando. En este caso voy a ajustar un poco el tamaño y voy a darle... un color diferente, un tono diferente para añadir también un poco de variedad y completamos con esa parte final con el texto aquí por ejemplo vamos a colocar este texto vamos a ajustar el tamaño directamente con la herramienta de selección pulsamos desde una esquina y arrastramos vamos a ponerlo más o menos aquí está bien vamos a cambiar el color por ejemplo a blanco también podemos hacerlo un pelín más clarito e incluso utilizar un tono por ejemplo vamos a rebajar un poco y vamos a darle un azul sin mucha intensidad ya sabéis que podemos cambiar a shsb ahí está vamos a arrastrar o directamente seleccionamos el trazo y lo desactivamos ya que en este caso no nos interesa mucho y realizamos el mismo proceso que hemos hecho antes control C control B arrastramos hacia abajo y colocamos en este caso va a haber que igualar el tono que tenemos actualmente con el del fondo así que seleccionamos cuenta gotas pulsamos en el fondo y como vemos ha desaparecido pero realmente está ahí debajo, podemos ver las dos rayitas que aparecen, en este caso nos interesa seleccionar la inferior, control C, control B, nuevamente bajamos un poco hacia abajo, herramienta cuenta gotas y seleccionamos el superior, ahí lo tenemos y es hora de encajar adecuadamente, y ahí lo hemos completado. Aquí podríamos nuevamente introducir un patrón de líneas, como hemos visto, o cualquier otra combinación que se nos ocurra. En el caso del patrón de líneas, vamos a hacerlo de todas formas para que se vea cómo podemos incorporarlo. Para ello lo que vamos a hacer es duplicar la parte principal, control C, control V. En este caso, como en el fondo, lo tenemos de un tono que nos puede servir. Vamos a aplicar una línea de lado a lado. Con la herramienta cuenta gotas igualamos el tono al del fondo. Como veis nos aparece esa línea. Y para hacer el resto de líneas, lo más sencillo es duplicarla manteniendo pulsada la tecla Al y colocarla en par la parte inferior, más o menos, en esta posición. Seleccionar ambas y ya sabéis, desde objeto fusión crear, creamos una fusión. Objeto fusión opciones de fusión, vamos a cambiar. Previsualizar, pasos especificados y vamos a marcar, por ejemplo, 5 para probar. Vamos a darle a alguno más. Por ejemplo, 8, a ver, incluso quizá 10 no quede. Ahí está, pulsamos en OK. Y ya tenemos ese rayado, como veis. Voy a impedir, antes de nada, objeto fusión expandir, que nos ofrece todas las líneas. Objeto agrupar. Y ya podríamos eliminar este elemento de aquí e introducir nuestro rayado. Si lo queremos en la parte frontal, en la parte frontal. Si lo queremos más atrás, podemos hacer control 9 hasta tenerlo entre los elementos que nos interesan. Vamos a traerlo una posición más hacia adelante. Ahí lo tenéis. Como veis, con eso también le damos un efecto bastante característico. Vamos a subir, a seleccionarlo y colocarlo un poco mejor así por ejemplo está bastante bien uno más abajo ahí lo vamos a dejar seleccionamos y en el caso de que queremos queramos darle un poco más de ajuste voy a recoger y voy a quitar este elemento de aquí que me está estorbando un poco ahora lo ajustaré también tenemos esa forma. Vamos a hacer control Z y vamos a hacer una selección completa y luego ya vamos deseleccionando lo que no nos interese. Objeto agrupar. Aquí también podíamos haber introducido capas. Efecto vamos a hacer deformar en arco y vamos a... Previsualizar no está actuando sobre todos los elementos, así que vamos a tener que asegurarnos. Para hacerlo voy a hacer una selección un poco más amplia. Y antes de nada, antes de aplicar esa deformación voy a arrastrar para comprobar efectivamente que tengo todos esos elementos. Objeto agrupar. Ahora sí debería de funcionar. Efecto deformar arco. Como veis ahora ya sí, en este caso vamos a hacerlo hacia abajo, pulsamos en OK, colocamos en su lugar y aquí tenemos ya nuestro diseño. Como veis, es cuestión de ajustar los componentes y darle algún detalle interesante y aplicar alguna técnica que encaje con el tipo de efecto que se aplicaba anteriormente. En el caso también superior podríamos hacer de igual forma, ya que también es bastante característico, una deformación de la banderola y el texto. Así que vamos a hacer objeto agrupar, efecto deformar arco, en este caso hacia el lado contrario. Ahí está. Y ahora ya sí. Con esto terminamos nuestro diseño. Sencillo, rápido y además, como hemos dicho, luego se pueden introducir desde ese panel de símbolos y las bibliotecas cualquier otro tipo de elemento que se os ocurra. Por ejemplo, como veis, vectores majestuosos. Vamos a colocar estos dos. Claro, que sencillo ajustamos seleccionamos edición editar colores volver a colorear la ilustración editar y como veis cambiamos y obtenemos el resultado que vayamos buscando desde aquí podemos aplicar rápidamente esas diferencias, vamos a dejarlo por ejemplo más o menos así, un pelín más clarito y con menos intensidad, así está bien. Y ya definitivamente ahí lo tenemos, saludos a todos y hasta la próxima.